Ay. Y atención, porque es este jugador. Gareth Bale. Oh. Lo que le faltaba. Buah. Impresentable. Lo que le faltaba a Bale ya. Hasta eso ya. ¿Tú? Impresentable. ¿Tú? Sí. ¿Ahora cambiamos el chip? No, ni ningún chip. Y los que nos peleamos me contra parece, todos, no, que me parece cuando decíamos que teníamos que hacer es ser justo. Yo vengo a decir aquí lo que pienso. Ser justo ahora, esto, hay que ser justo. No, esto no tiene defensa posible. No, que hay que ser, esto no lo de hay que ser precavido y planificar. De... A ver, no planificar nada. Esto aquí no tiene la planificación, de la hablamos esto de compromiso. Claro. A ver, yo no sé, dice Congo, que en su época sí, era obligatorio esperar al final del partido, incluso bajar al vestuario después. Y sea o no obligatorio, que seguramente ya no es. Ahora no lo es. No lo es. No es obligatorio quedarse hasta el final. Pero cuando tu equipo está perdiendo por 1-0, estás en el Bernabéu, ¿qué tienes mejor que quedarte hasta el final por si hace falta animar a los que son tus compañeros? Hablamos de una muestra de compromiso. Respeto al escudo. De una gravedad terrible. Totalmente. Que con 0-1 un futbolista del Madrid se vaya del campo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.